Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Ya casi listos. Gracias, Miguel, por contestarme. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Ya vamos a empezar, ¿ok? Bien, unos 2 minutitos más y empezamos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Bien, vamos a compartir la pantalla. Vamos a activar la cámara. Compartir pantalla. Estamos. Buenas noches, Miguel, bienvenido. Bien, vamos Gracias. a ver. Ha habido 2 minutitos más y empezamos. ¿Qué les parece mi sala? Muy bonita. ¿Verdad que sí, bien clara? Sí. Pues sí, que hay al lado bueno.
Ok, yo digo que empecemos y hay que se vayan incorporando los compañeros. Hoy veo bien pocos. Y eso que hay uno repetido. Así que quizás demos unos 2 minutitos más. Bueno, empecemos y que se vayan incorporando. Sesión 19, como les comentaba, está ya nuestra penúltima sesión. Mañana terminamos. Así que pongámosle un poquito de ganas al final. Bien, ¿cuál es Buenas nuestro noches. objetivo? Buenas noches. Nuestro objetivo para el día de hoy, no mentira, objetivo no, agenda. El saludo, bienvenida. La presentación del contenido, la toma de asistencia, el desarrollo de la sesión. ¿Cuál es el contenido para hoy? Gráfico dinámico, pensé que ya le había cambiado. Deme un segundo. Gráfico estadístico, vamos a ver hoy. Estadísticos. Los tipos de gráficos, creación de gráficos. Ok, perdón. Bien, al tema, perdón. Gráficos estadísticos, tipos de gráficos y creación de gráficos. Este tema termina el día de mañana. Hoy vamos a empezar con lo básico y todo, y mañana vemos un poquito más avanzado. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el objetivo entonces que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos? Los gráficos estadísticos es una representación de valores numéricos que mejoran la comprensión de los datos que se encuentran en nuestra hoja de cálculo o en una base de datos. En otras palabras, son objetos que podemos crear en el momento que lo necesitamos y que representan visualmente una o varias series de datos numéricos. Acá está el grupo de los gráficos que vamos a ver más adelante. En unas versiones se ve de esta forma y en otras versiones de Excel lo tenemos así. Cualquiera de las dos está bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos de gráfico o cómo nosotros decidimos el tipo de gráfico de utilizar? Los tipos de gráfico. Los gráficos se realizan según el tipo de datos, la cantidad de información que desea aportar al lector o la dificultad que plantee el tema a expresar. Entre los gráficos más utilizados tenemos el de columnas, barras, líneas, perdón, dispersión, gráficos circulares, entre otros. ¿Cuáles son los elementos de un gráfico? Observa. El eje de valores, que es donde tenemos las cantidades, el título de ejes de valores, en el caso que no tengan reflejado un valor exacto. Por ejemplo, estoy trabajando con yardas de tela. Y yo solo le pongo 1000. ¿1000 qué? Tengo que ponerle yardas. O si estoy trabajando con dólares y estamos queriendo presentarlos como millares, le tenemos que poner millón o unidades, o según sea el caso. El eje de categorías que tenemos acá
las series aquí, si vemos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esas son las series de valores. Las series son los datos de una secuencia, en este caso son las columnas, y las categorías son los registros de la fila. Luego tenemos la leyenda y el título del gráfico. Vamos a aprender a agregarle todo esto a nuestro gráfico. Pero ¿cuáles son los pasos para crear un gráfico? Tener los datos organizados de forma tabular, como hemos estado utilizando las tablas, ¿sí? Con columnas y encabezados. Esto con el firme propósito que Excel reconozca los datos y nos dé una orientación al momento de crear el gráfico. Seleccionamos los datos, luego damos clic en la ficha Insertar. Dentro del grupo gráficos hacemos clic en tipo de gráfico y Excel hace el resto. Hoy vamos a ver, comparado a versiones anteriores, que un gráfico no es tan complicado de realizar. Lo que nos puede tener un poco de dificultad es saber qué tipo de gráfico utilizar. ¿Okay? Vamos a abrir el archivo. Otra vez me salí. Voy a abrir el archivo que vamos a utilizar. Perdón que se cerró. Es la práctica sesión 19. Mientras usted lo va abriendo, paso yo a asistencia. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Milton Omar. No, todavía no. Ok. María Daisy. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Miguel Alexander. Presente, buenas noches. Buenas noches, listo. Listo. Margarita Guadalupe. Presente. Muy bien. Evelyn Beatriz. No. Ok. Adán Timoteo. Presente. Muy bien, gracias. Melvin Alexander. Presente. Listo. Yasmín Abigail. Presente. Jasmine. Presente. Ok, listo. Alba Carlene. Presente. Muy bien. Jamie Edith. Jamie, no. Benjamín Giovanni. Benjamín. Presente, me escucha. Hoy sí. Gracias. Es que Emiliana por el momento Marcela. estoy, perdón, estoy por el momento con el teléfono porque se me quedó frisada la computadora. Va, está bien, Benjamín, no se preocupe. Emiliana. Presente. Muy bien. Axel Javier. Buenas noches, presente Lee. Ok. Gabriela Soliet. No. Jacqueline Ibania. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Zaira Abigail. Presente. Muy bien. Marvin Erasmo. No, todavía no. Rocío Elizabeth. Presente. Muy bien. Y Jessica Astrid. No, ¿verdad? Solo no se le olvide ponerle su nombre completo al dispositivo. Ok. Ahí sí necesito que lo pongamos. Bien. Vamos a empezar entonces a trabajar los gráficos. Vamos a ejemplo 1.
Dice, crea un gráfico de columnas donde refleje los ingresos y egresos correspondientes al primer trimestre. Entonces, vea, vamos a seleccionar toda la tabla, desde la A1 hasta la C7. Voy a quitar este de aquí. Bien. De la A1 a la C7. Luego vamos a darle clic en la ficha insertar. Y luego, mire aquí donde está esta opción. Lo voy a acercar un poco. Miren, dimos insertar. Y luego aparece este grupo de gráficos y le vamos a dar en este. La diferencia entre el gráfico de columnas y el gráfico de barras es que el de columnas se trabaja de forma vertical y el de barras se trabaja de forma horizontal. Ok. Entonces, si vemos acá la mayoría de gráficos, por ejemplo, barras, columnas, de líneas, área, el de dispersión, incluso estos de cotizaciones, superficies y todo eso, trabajan en el plano cartesiano. El único que no trabaja ahí es el gráfico circular. Y por eso vamos a ver que el gráfico circular no permite trabajar más de una serie a la vez. Pero el gráfico de columnas en este caso sí. Mire, vamos a ir a las columnas 2D y vamos a seleccionar la primera opción, columnas agrupadas 2D. Y esta. Cuando usted le dé Sí. clic, ya queda el gráfico. Y mire, al darle clic sobre él, usted lo puede mover hacia donde lo necesite. ¿Ok? Este de aquí también. Ok, entonces vea, yo lo puedo poner donde necesite y le podemos cambiar el tamaño. Cuando ya lo tengamos así, ustedes me indican. Ya está. Sí. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, vea, parte importante de un gráfico es el título. Entonces, si yo quiero, antes de continuar, cuando nosotros agregamos un gráfico, aparecen herramientas de gráficos dinámicos, de gráficos, perdón. Y hay dos opciones, diseño de gráfico y formato. ¿Sí? Busque esas herramientas, por favor. Ya. Muy bien. Entonces, acá al lado izquierdo tenemos, si queremos agregarle elementos al gráfico, ejes, títulos, títulos del gráfico, etiquetas de datos, etcétera. Tenemos algunos diseños rápidos. Podemos cambiarle los colores.
Tenemos otros estilos de diseño, ya los vamos a ir conociendo. Y acá en formato tenemos selección actual. Ahorita dice área del gráfico. Podemos venir acá y darle clic en título del gráfico y observe que selecciona el área del título del gráfico. ¿Y por qué vamos a seleccionar esa área? Porque le vamos a cambiar el nombre. En lugar de que diga título del gráfico, le vamos a poner ingresos y egresos del primer semestre. Ok. Ingresos y egresos Hola, del buenas primer noches. semestre. Hola, ¿alguien habló? Sí, buenas noches. Yo, Marvin, reportándose ahí para que me ponga asistencia. Ah, ok, Marvin. Ahorita se la pongo. Deme un segundito. Marvin, ¿alguien más que haya ingresado ahorita? No. Ok, sigamos entonces. Entonces, si vemos ahorita nuestro gráfico, tenemos acá ya los datos. Este, el color azul, es el que nosotros vamos a llamar como series de ingresos y la color naranja es la serie de egresos. La serie son los valores que vamos a reflejar en nuestro gráfico. Y las categorías, si ven, son los meses y son los que se encuentran en las filas. Entonces, categorías, series. Acá puede venir y decirle, mire, quiero el eje horizontal, las categorías. Y ahí lo selecciona. Ok. Tenemos ahorita nuestro gráfico de columnas. ¿Alguien no? Hola. ¿Verdad que hasta ahorita solo le hemos cambiado el nombre a lo que es el gráfico? El título del gráfico exacto, solo eso Perfecto. hemos modificado. Okay. Muy bien, Emiliana. Ah, pues todo bien. Ok, perfecto. Solo ese cambio lo hemos hecho. Ahora, este gráfico yo lo puedo mover de lugar. O traerlo para acá abajo. O incluso llevármelo a una hoja diferente. Ok. Puedo llevarlo a una hoja existente o a una hoja nueva, pero quizá por el momento lo vamos a dejar acá para que vayamos viendo lo demás. Ok. Este es un gráfico de columnas. Ahora, dice acá, cree un gráfico de barras donde evalúe los ingresos correspondientes a los meses de febrero, abril y junio. Ingresos. Si nosotros observamos febrero, abril y junio, están separados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese gráfico nosotros? Vamos a marcar de febrero, de la A3 a la B3. Vamos a mantener presionado el botón del ratón y la tecla control y vamos a marcar así esas celdas no adyacentes. Si usted hizo una buena selección, cuando quiera crear el gráfico, tiene que aparecerle la información. Y si ya está listo, pues le da clic. De nuevo, de la A3 a la B3,
control, de la A5 a la B5, control, y de la A7 a la B7. Y acá está el gráfico. Hágalo así, por favor. Si no le aparece el gráfico, es porque la selección está mal ejecutada y hay que volver a seleccionar todo. Okay. ¿Qué tipo de barra puso? 2D. La primera opción. No me deja porque creo que no los has juntado bien. Entonces, dele clic, suelte todo y dele clic en cualquier celda. Ahora, lo primero que tiene que hacer es agarrar el mouse y seleccionar estas dos celdas. ¿Ya lo tiene? Sí. Ok, ahora va a mantener presionada la tecla control. Ah, perdón, me equivoqué. Es febrero. Tiene que marcar de la A3 a la B3. Vuélvalo a hacer, por favor. Ya estoy en control. Pero tiene febrero. Febrero e ingresos. Ah, o sea, tengo el mes de ingresos. Entonces mantiene presionado control. Y le va a dar clic a abril y se mueve hasta los ingresos. Luego mantiene presionado otra vez control y le da junio y se mueve hasta los ingresos. Que yo lo estaba haciendo diferente, por eso quizás no me... Ahí está. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Me reporto. Ok, Milton, gracias. La primera opción le dejó, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno. Una consulta, pero es que a esa opción no le ha hecho ningún cambio del gráfico. ¿No? Porque no me sale a mí así, sino que me sale de manera vertical. No, lo que pasa es que aquí depende el que haya seleccionado, y el que hemos seleccionado es el de barras. El primero fue columnas, ahora este es barras. Si por cosas de la vida seleccionamos el gráfico que no es, usted puede venir acá, diseño de gráfico, y le dice cambiar tipo de gráfico y selecciona el que corresponde y le da aceptar y listo. Ok, ahora recordemos algo, todos los gráficos que nosotros agreguemos quedan sobrepuestos en nuestras celdas, entonces cada gráfico que vaya agregando va a ir quedando encima del otro, pero aquí es donde usted puede venir y moverlo de lugar. Ok. Podemos hacer quizás este un poquito más pequeño. Y ponerle el siguiente aquí abajo. Y listo. Tenemos ahí dos gráficos. Le vamos a cambiar el título a este gráfico.
título del gráfico. Ingresos de solo ingresos ahorita. Ingresos. Ahora, este mismo gráfico que tenemos acá, hay otra forma de llegar hacia él. Bien, tenemos ya listo. Tenemos ese gráfico. Sí, listo. Bien, le voy a enseñar otra forma. Vamos a marcar de la A1 a la B7 todos los ingresos. Luego, insertar. Marcamos el gráfico de barras y me dice usted, ah, pero mire, ahí me aparecen todos los meses y yo solo necesito febrero, abril y junio. ¿Sí? ¿Lo tenemos así? Sí. Bien. Ahora, si yo solo quiero mostrar febrero, abril y junio, vea lo que voy a hacer. Al tener el gráfico seleccionado, al lado derecho salen estos botones, este signo más, este pincel y un embudo. Ya los encontramos. Sí. Ok, damos clic sobre el embudo y entonces mire acá, yo le quito este cheque y le marco febrero, abril, junio. Listo. Muy bien. Y damos entonces aquí aplicar. Perdón. Y va a observar que el gráfico queda igual. Perdón, ¿verdad que para la tercera tabla, perdón, para la tercera gráfico seleccionó los dos? No, solo de la A1 a la B7. Ah, ok. De la B1 a la B7. Ok, gracias. Bueno. Después acá, ¿verdad? En el embudo solo marca febrero, abril, junio y le da a aplicar.
Listo. Bien. Si observamos, el procedimiento fue diferente, pero el resultado es el mismo. ¿Cuál de los dos considera usted que es más práctico? A mí me gustó más el de donde seleccionó de la A1 a la B7 y después en el embudo. Porque el otro hay que apretarlo de control. Y si uno no lo presiona bien, no le marca cabal. Exacto, ahí tiene toda la razón. Es más fácil y más práctico este. Y él luego decide qué datos son los que quiere mostrar. ¿Ok? Pero igual cualquiera de las dos opciones son válidas. ¿Ok? Ahora, si vemos la diferencia del gráfico de columnas con el de barras, solamente es la orientación de la barrita. ¿Ok? Ahora, si vemos, están hechos en un plano cartesiano. Este es el eje de la Y, este es el eje de la X. Eje de Y, eje de X. ¿Ok? El único que no trabaja así es el gráfico circular. Ahora, dice, elabore un gráfico circular donde refleje los ingresos correspondientes al primer trimestre. Acá, igual puedo yo marcar los meses y los egresos, o puedo hacer todo esto y luego deshabilitarle los ingresos, considerando que en el gráfico circular yo no puedo reflejar dos series, solamente una por el tipo de gráfico que es. Entonces, vamos a hacer esto. Como dice que es del primer trimestre, marco de A1 a 4 y de C1 a C4. O si usted quiere también marca todo, pero igual en este caso yo lo voy a hacer así por separado para que aprendamos. Insertar y le vamos a poner el gráfico circular. Acá está, miren. Y como ya había seleccionado el título, dice de una vez, egresos. Ya le vamos a hacer algunos cambios a este gráfico. Perdón, solamente las columnas de la C1 a la C4, ¿verdad? No, hay que seleccionar también de la A1 a la A4, miren. Si solo selecciona la C, no aparecen los nombres. Gracias. Bien, pudimos hacerlo. Sí. Ok. El gráfico circular, en teoría, nos debería demostrar el porcentaje de cada porción. ¿Sí? Ahorita no me lo muestra. Si yo pongo el mouse sobre una de ellas, si me dice, sería egresos. Punto enero y me dice que es un 28%, pero yo necesito que aparezca aquí.
para hacer eso, le vamos a dar en el signo más, etiqueta de datos. Acá. Y luego le vamos a dar en más opciones. Al darle en más opciones, quiero ver, perdón, aquí etiqueta de datos, más opciones. Venimos acá, opciones de etiqueta, búsquelo al lado derecho. Listo. Y aquí le vamos a poner porcentaje y le quitamos valor. Y acá, mire, posición de la etiqueta, le podemos poner al centro, extremo interno, extremo externo, ajuste perfecto. Ahorita se lo vamos a poner al centro. Bien, entonces ahí ya tenemos reflejado cada porcentaje. Así como lo tengo seleccionado, mire, yo puedo venir y cambiarle el tamaño para que se vea más. Ahora, esta porción naranja corresponde a febrero, esta azul a enero y la gris a marzo. ¿Ok? Tenemos ahí. Entonces ahorita con estos tres gráficos que hemos creado, ¿tiene alguna duda? Yo sí, no sé en qué me estaré equivocando con la circular porque yo selecciono los datos y al tratar de poner la circular me sale en blanco. Vale, si gusta me puede compartir la pantalla para okay. Que yo le pueda ahí orientar. Voy a dejar de compartir. Comparta. No sé si logra visualizar. Deme un segundito, por favor, ahorita le ayudo, ahorita, ahorita. Va, ya lo estoy viendo. Vale. Dijeron que teníamos que seleccionar los meses, enero, febrero y marzo. De la A1 a la A4 va a ser lo primero. Va, primero dele clic en cualquier celda. En la A1 dele, no importa. Va, ahora, no, espérese. Dele clic a la A1.
Ok, ahora, ahí va a dar clic, lo va a mantener presionado y se mueve hasta la 4. Ok, ahora suelta el botón del ratón, muévalo. Solo ahorita ubíquelo sobre la C1. Ahora va a presionar y va a mantener presionada la tecla control y le da clic de la C1 a la C4. Uh-huh. Ahora vamos a insertar. Circular. S. Uh-huh. Ahora hagamos de una vez el agregarle el porcentaje. Dele clic en el signo más. Ahí está a la derecha. A la derecha del... Ahí. Sí. Ahí. Uh-huh. Ahora, en etiquetas de datos, póngalo encima y dele clic en la flechita que está a la derecha. No. La flechita, la punta de flecha que está a la derecha. Pero aquí sí le doy el... No, no se preocupe. Después se activa. Dele clic a la flechita. Ahorita me quedan... No, no, siempre en etiqueta de datos. Uh-huh. En la punta de flecha, el triángulo que tiene a la derecha. Es que no la visualizo por esto, pero... Lo de Zoom. Sí. Muévalo para el otro lado. Aquí está, por eso no la veis. Y le dan más opciones. Ok. Porcentaje. Ahora, ajá, y quítele valor. Ahora muévalo hacia abajo. Y ahí le vamos a marcar centro. Uh-huh. Y ahí está. Le puede ir a la ficha inicio. Y en el tamaño de fuente cambiarle. Solo el tamaño. Ahí, ajá. Solo tamaño ahorita. Okay. Ahí está. Gracias. Ahora sí, listo. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿tenemos alguna otra inquietud? ¿No? Bien, vamos a mover el gráfico de lugar. Este último, el del circular, vamos a ir a la ficha diseño de gráfico. Y acá en diseño de gráfico vamos a seleccionar la opción que dice mover gráfico. La primera opción de la derecha a la izquierda. Damos clic. Y aquí dice las opciones. Seleccione donde desea colocarlo. En una hoja nueva o como objeto en cualquiera de las hojas disponibles. Le vamos a decir en una hoja nueva. Y en el nombre le vamos a poner gráfico circular. Circular. ¿Ya estamos en ese punto? Sí. Okay. Muy bien. Entonces damos a aceptar. Y mire, el gráfico se movió solito a una nueva hoja. ¿Sí funcionó? Sí. Sí, sí funcionó. Perfecto, entonces
De pronto me puede decir usted, mire, maestra, pero yo quiero mostrar los 6 meses que tengo en mi tabla. ¿Cómo puedo yo cambiar ese gráfico? Ah, mire, siempre acá en diseño de gráfico le decimos seleccionar datos. Ya lo encontramos. Sí. Muy bien. Entonces, aquí, mire donde dice rango de datos, podemos venir y hacer nuevamente la selección. Así, borro y marco de la A1 a la A7 y de la C1 a la C7. Y me va a aparecer así. Al lado izquierdo, las series son los egresos. Y al lado derecho las categorías son los meses. Vea que así le salga, por favor. A1 hasta la C7, ¿verdad? Primero de la A1 a la A7 y después de la C1 a la C7. Ok. Vaya, quedó. Sí. Okay, los demás. Confirmo. Perfecto. Entonces damos a aceptar y vamos a observar que nuestro gráfico cambió. Pero mire, nos muestra otra vez los valores y no las series como tal, los porcentajes. Entonces tenemos que venir otra vez a las opciones de etiqueta, marcar porcentaje y quitarle valor. Aunque a mí sí me lo actualizó con los porcentajes. Ah, bueno, sí, si se lo actualizó, está bien, no hay ningún problema. En mi caso sí no me lo hizo, así que ni modo, tengo que yo acomodarlo. Ok. Otro cambio que podemos hacer ahorita que estamos acá en el gráfico, miren, le podemos poner clave de leyenda y ponerle afuera el gráfico o en lugar de la clave, el nombre de la categoría. Miren. Y cuando le ponemos el nombre de la categoría, entonces podemos eliminar esta leyenda de acá abajo para que solo nos quede así. Para eliminar cualquier parte del gráfico, por ejemplo, la leyenda que tenía aquí abajo, solo lo selecciona todo y presiona suprimir. Ahí está. El título está. ¿Cómo hizo para ponerle lo de los meses? Sí estaban donde yo les indiqué, ¿verdad? Aquí en la etiqueta de datos. ¿Sí? Llegamos hasta este punto. Sí, sí. Solo lo de aquí los dice nombres, ¿no? Nombre de categoría. Ahí fue donde se le marcó. Nombre de categoría. Y si usted mueve un poquito, mire, le aparece una línea guía de la porción al grafo, al texto, ¿sí? Acá, ¿verdad? Opciones de etiqueta, nombre de la categoría, porcentaje y mostrar línea guías. Extremo, externo. Ya, ya pude. Bien, perfecto. En el título le vamos a poner egresos del primer semestre. Y le vamos a hacer un poco más grande la letra. Siempre acá. Y de una vez podemos cambiarla el color. Puedo cerrar este marco acá. Y listo. Tengo ya mi gráfico circular en una hoja diferente y con unos pequeños cambios realizados.
Lo tenemos hasta ahí al momento. La de las líneas. ¿Qué pasa? No, perdí en esa. ¿El que perdió? Ya saqué los porcentajes y los nombres. Pero ahí aparecen unas líneas. Sí, pero es que eso ya está marcado acá. Mostrar líneas guías. Todas las tenemos marcadas. Lo único que les dije es que mueve un poquito la información y le va a aparecer esa línea. Okay. Ahí hacia donde usted lo mueva, hacia ahí va a llegar la línea, ¿eh? Es para que no se pierda a qué pertenece o a cuál porción corresponde dicha información. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Ahora, esta porción del gráfico, por ejemplo, mes y mire, abril es la porción más pequeña, es el que menos vale, el porcentaje más bajo. Entonces, mire, si yo doy un clic, se seleccionan todas las series. Pero si le vuelvo a dar clic a una en específico, se selecciona solo ella. Entonces, yo puedo venir y en la de abril mantengo presionado el botón del ratón y puedo separar un poquito esa porción. Mire. Repitiendo. Si usted le da un clic, se seleccionan todas las series. Vuelve a dar un clic en un color específico y ya está marcada solo esa serie. Entonces yo puedo presionar y hasta que la ponga donde yo deseo, ahí suelto y listo. Mire, queda separada mi porción. Agarra. Y una consulta, vamos a aprender a darle efectos. Efectos. Así como se ha separado esa María, pero cada vez que solamente se pasa la flecha encima. No, y eso es programación. Que sí vamos a aprender a cambiarle los colores y todo. Y vamos a hacer, por ejemplo, este gráfico lo vamos a hacer mañana. Y este también. Ok. Pero acá sí, solamente mañana vamos a trabajar con este diseño de gráfico y con formato. Okay. Es la parte básica. ¿Ya lo tenemos así? Sí. Sí. Okay. Haga la captura de pantalla y me la comparte. Póngale su nombre, ¿verdad? En este caso, como aquí me dice usted, mire, pero no tengo dónde ponerle el nombre. En el título, a la par del semestre, mire, guión. Su nombre. Y así me lo comparte, ¿ok? Voy a estar pendiente. ¿Hola? Ya se me perdí con ponerle el indicador que dice el gráfico. ¿Cuál indicador? La línea esa que va de A ver, muéstreme su pantalla. Le voy a ayudar. Va, deme un segundito, lo voy a anclar para poder verlo. Lo voy a quitar yo. Eliminar el clave. Ok. Bien. Quiero ver al lado derecho, las opciones que tiene. Ahí acaba. Pero primero, dele
Dele clic a donde está el porcentaje. A cualquier porcentaje, no hay problema. Va. Ahora, entre las opciones, en las primeras que le aparecen, ahí donde marcó porcentaje, está la línea guía, ¿verdad? Y esta categoría, nombre de categorías. Esos tres deben estar marcados. Nombre de categorías. Ok. Ahora, muéstreme el gráfico. Y, por ejemplo, denle clic al de enero. Ahora, muévelo un poquito, ya sea a la izquierda, derecha, arriba. No hay problema. Ahí le va a cambiar tamaño nomás. Tiene que cambiarle la forma. Cuando usted vaya a seleccionar esa, tiene que darle en el borde y al primer clic mantiene presionado y luego lo mueve hacia afuera. Lo vemos de nuevo. A enero, dele clic. Pero a la palabra, ¿verdad? Ahora, en el borde, ahí, pero para afuera, porque hacia, entre más lo pegue a la porción, no aparece la línea. Entre más la separe, sí. Ok. Vale, le voy a recomendar. Dele clic en la parte blanca ahorita del gráfico. La idea es que deje de estar seleccionado. Ok. Entonces, con un clic se seleccionan todas las palabras. Las de todas. Ahora, antes de dar otro clic. Por ejemplo, en el que está ahorita, ponga el mouse en el borde del cuadrito. Y ahí de una vez mantiene presionado el clic del ratón y lo mueve. Es que tiene que volverle a dar clic. El primer clic es para seleccionarlo todo. El segundo clic es para seleccionar ya solo el cuadro. Ahí está, mire. Ya le aparecieron. Por lo menos los dos de la izquierda sí ya los veo. Y los demás solo realiza la misma acción. Ok. Listo. Comparto yo de nuevo. Voy. Muy bien. ¿Qué aprendimos? Perdón, ahora? Fíjese. ¿Hola? Perdón, fíjese que a mí no me aparece el título. ¿Cuál título? El de la gráfica. Vale. Lo que pasa es que si no seleccionó en los datos, por ejemplo, en los datos no seleccionó las A1 y las C1, no le va a aparecer. Entonces, para agregarlo, usted le va a dar clic acá en el signo más. Y, pero me voy a quitar esto. Y en el título del gráfico, le dice encima del gráfico. Y luego usted escribe todo lo demás. Ok, gracias. Listo. ¿Alguien más? Solamente. ¿Sí? ¿No? ¿No hay dudas? Ok, si no hay más dudas, recuerde que este tema lo terminamos el día de mañana.
los invito a que terminen los cuestionarios de la plataforma. Y si alguien tiene problemas, escríbame, por favor. Porque si no, al momento del diploma no va a poder recibirlo porque no va a tener las notas completas. Yo tengo un problema. Ajá. Hace poco cambié móvil y pues allí se me fue la contraseña. Lo malo está que ya la cambié, ¿verdad? Puse una personal. Pero creo que ya me solucionaron porque ya me mandaron una contraseña. Ah, una genérica. Ah, ok. Está bien, entonces, pero igual. Sí. No hay ningún problema. En el caso que no le funcione la contraseña, entonces sí, vuelve a escribir y se le ayuda. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bien, listo. Entonces, no sé si quedó bastante claro la parte de los gráficos, si usted ya lo había hecho así, o si es de los que había trabajado en versiones anteriores de Excel, donde casi prácticamente usted le decía Excel todo lo que tenía que hacer. Las versiones, crear un gráfico en versiones anteriores de Excel era un poco más complicado, porque usted le tenía que decir, estos datos son para X, estos datos son para Y, estos son para las series, estos son para las categorías, o sea, usted le tenía que dar todo. A diferencia de en estas nuevas versiones que usted solo selecciona los datos y decide el tipo de gráfico a utilizar. Ok, mañana vamos a hacer los otros dos gráficos y vamos a hacer otras modificaciones. ¿De acuerdo? Entendido. De acuerdo. Perfecto, entonces. Pasen feliz noche, descansen. Buenas noches. Nos vemos mañana en la última sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Igual, buenas noches. Ok, voy finalizando para todos y nos vemos mañana.